Gràcies, senyor president. Senyora consellera, si la pregunta que ha realitzat abans el senyor Subirats dia que era de les més vergonyoses sobre la gestió dels darrers anys, no sé jo la que vaig a fer-li jo si pot comparar-se o no. I és sobre la gestió de la sanitat en la Ribera. La sanitat en la Ribera està gestionada actualment pel grup empresarial Ribera Salut, que està format per la companyia nord-americana Centene Corporation i el Banc de Sabadell. Una concessió que ja va ser rescatada amb diners de tots els valencians i les valencianes l'any 2003, costant-nos la brometa pagar-los entre indemnització i altres qüestions vora 69 milions d'euros. Després, encara damunt, se li van millorar les condicions augmentant el pagament per habitant de 250 a 571 euros anuals. Ara ja es paguen més de 670 euros per habitant de prima. Se'ls va ampliar el període de concessió de 10 a 15 anys i se li va concedir la gestió de l'atenció dels 35 centres de salut de l'àrea. Una manera molt estranya de premiar el fracàs en la gestió i la declarada impossibilitat de poder complir les clàusules de la concessió. Però bé, el negoci els ha anat molt bé, després del rescat amb diners públics, adjudicacions de ressonàncies magnètiques en hospitals públics valencians i altres serveis a hospitals públics o expansió a Perú i altres països. Clar, així amb aquest suport deu donar gust muntar una empresa. Molts emprenedors segurament voldrien d'aquest país no han tingut aquesta sort. Fins i tot la Comissió Nacional de la Competència i el Síndic de Comptes també han qüestionat l'evident tracte de favor a aquesta empresa. L'Organització Mundial de la Salut el 2006 va advertir que deixar en mans del sector privat la sanitat pública acaba sent més costós, prohibitivament complex i de vegades va en detriment de la qualitat, això ho va dir. Altres informes així ho corroboren, tot i els contrainformes que les mateixes empreses difonen de manera de publicitats en diaris, etc. Els que no diuen això sí és que a base de reduir personal i serveis. I si no, que li ho pregunten als ciutadans de la Marina Alta o que les ressonàncies tinguin un 137% de sobrecost per la seva privatització. Tots els partits que estem així ho sabem de sobre. El PP també, perquè en alguns municipis s'han demanat acabar en les concessions sanitaris junt amb la resta de partits. I així ens van comprometre amb la ciutadania. En el cas de la Ribera, el 31 de gener del 2014 vam signar un document, que ho recordarà també el senyor Subirats, comprometent-nos a que la gestió de l'àrea de la salut de la Ribera i dels altres departaments torna a ser pública en el mínim temps possible. I així ho hauríem de fer. És per això, senyora consellera, que li pregunte quina va ser la política, la de la Conselleria de Sanitat, respecte a la renovació de la concessió de l'Hospital de la Ribera que expira l'any 2018? Moltes gràcies. Señora Ortega, y gracias por su pregunta porque me ofrece la oportunidad de reiterar nuevamente en foro parlamentario lo que ya he podido expresar también en los medios de comunicación y en las numerosas reuniones que hemos mantenido desde el equipo de la Conselleria con organizaciones sociales y con alcaldes. La concesión con el Hospital de la Ribera finaliza en marzo de 2018 y, como usted sabe, no se va a renovar, porque el objetivo es devolver la sanidad a lo público, como venimos insistiendo desde el primer día. Señorías, a lo largo de los últimos años, los distintos gobiernos del PP han hecho de la Comunidad Valenciana el gran banco de pruebas, donde han aplicado a gran escala la gestión privada de la sanidad pública, entregando al sector privado, es decir, al ánimo de lucro, la atención sanitaria integral de 1 millón de personas. La Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública está empeñada en realizar una reversión responsable de las 5 concesiones administrativas de la red sanitaria valenciana. Es un compromiso electoral, un compromiso con la ciudadanía, un compromiso del Consell, que además está reflejado en el Pacte del Botànic, que literalmente habla de recuperación del sistema sanitario público, auditoría de las concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa. Le reitero que la Conselleria está actuando de una manera responsable, rigurosa y con parámetros de seguridad jurídica, porque está en juego la salud de 1 millón de valencianos y valencianas y la labor asistencial de casi 6.000 profesionales que trabajan en las concesiones.
Lo dije en la primera comparecencia, la reversión de las concesiones es el final de un camino. Esa es, señora Ortega, la línea de trabajo que estamos siguiendo. En ese proceso de recuperación, en ese camino que ya estamos transitando, hemos creado la Dirección General de Alta Inspección como responsable de desplegar la labor de fiscalización y de control de los contratos y la actividad y calidad asistencial y el gasto realizado, para lo que hemos puesto en marcha las auditorías de inversiones e infraestructuras y la supervisión de la calidad asistencial. De la alta inspección dependen los comisionados, a los que por primera vez se les ha definido con claridad sus funciones, se les ha trasladado instrucciones comunes y a los que también vamos a reestructurar su personal, el personal a su cargo. Además, se están realizando otras tareas, como por ejemplo la revisión de las actas de las reuniones entre Consellería y las concesionarias o las cuentas anuales de las empresas. Y también se publicarán los contratos en el portal de transparencia, como comprometí en la primera comparecencia. Ayer mismo mantuvimos una reunión en la Consellería con todos los grupos parlamentarios y sindicatos para ofrecer toda la información de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, así como las previstas para el futuro. Actuamos con transparencia y, vuelvo a repetir, desde la responsabilidad y la defensa del interés general, desde rigor y la seguridad jurídica, para retornar la sanidad a lo público en la defensa, como no puede ser de otra manera, de una sanidad pública y de calidad.